La selección Colombia femenina clasificó a cuartos de final en el Mundial. Así que en a un toque vamos a estar analizando lo que es esta clasificación histórica de la selección Colombia femenina de Abadía. Vamos a estar analizando lo que son actuaciones individuales de la selección Colombia, el sistema táctico, el modelo de juego que utiliza el técnico Abadía en esta selección y que ha manejado sobre todo en este Mundial, Diego. Así que para iniciar, quiero preguntarle cómo ha visto usted el progreso o el juego de esta selección en el Mundial. Digamos que yo tengo unas sensaciones y buenos días para todos, sensaciones por ahí encontradas con la selección, porque sí creo que, lo he dicho un par de veces, creo que ha competido en algunos momentos bien, o sobre todo con Alemania supo competir a pesar de que por ahí no está teniendo la fluidez de juego, pero creo que a nivel de torneo creo que ha competido bien. Ya pasando directamente en el juego. O cómo ha podido desarrollar su idea Abadía, sí creo que me ha dejado un poco decepcionado o no ha estado a las expectativas que yo creo que podía estar este equipo o no ha alcanzado el techo, que yo creo que el talento a nivel individual sí podía alcanzar. Creo que tengo varios puntos ahí por tocar rápidamente. El primero es que yo creo que la selección en ataque organizado le cuesta encontrar fluidez y soltura con balón. Por ahí en la Copa América se le vio un poco más suelto, pero en este campeonato del mundo no ha estado tan suelto. Y yo creo que pasa por una cosa y es que por ahí en la Copa América parte de ese juego colectivo pasaba porque Leisy Santos y Linda Caicedo estaban bastante juntas, se encontraban bastante en el campo o tenían tramos en donde se encontraban bastante, ya había un potencial colectivo del cual el equipo se potenciaba. Pero en este sí creo que Linda, al estar algunos partidos por izquierda, por derecha, perdón, sí se ha alejado un poco de Leisy Santos, que Leisy Santos la ha visto más del centro hacia la derecha, jugando por el centro o tirándose hacia el sector izquierdo, perdón. Entonces por ahí no se han encontrado mucho, mucho en el campo. El conjunto colombiano no ha podido potenciarse de ese juego asociativo que se puede desprender de ellas dos. Lo otro es que creo que las dos mediocampistas, tanto Daniela Montoya como Lorena Bedoya, no sé si le dan tantas soluciones al equipo con balón y en ataque organizado. Creo que les falta un poco de movilidad y un poco de perfil organizativo, de organizar desde la base de la jugada y distribuir para que por ahí el equipo pueda tener más continuidad con balón desde abajo y no tenga que lanzar tanto ni tenga que ser tan directa, porque a veces tanto Daniela Arias y Yorelin Carabalí, las dos centrales, suelen caer mucho en el juego directo y lanzar muy en largo y no le suele convenir bastante al equipo colombiano en ese aspecto, porque pues tanto Leisy Santos, Catalina Usme y Linda Caicedo no creo que no son dos jugadoras que por ahí en los duelos se puedan imponer tanto. Hay que decir una cosa, este equipo juega con una especie de 4-2-3-1 o 4-4-1-1, ¿no? Este es el sistema que normalmente manejan el profe Abadía en esta selección. Lo que sí hay que destacar es que este equipo defensivamente, sin tener unas jugadoras portuensas o que se destaquen en lo físico, a excepción en la delantera, defensivamente el equipo cumple muy bien ese papel. O sea, las defensas yo creo que han tenido un papel muy bueno, tanto Carabalí me parece que en Alemania destacó muchísimo. Y en ese sentido yo creo que el equipo sí tiene un manejo, un compacto de bloque de dos líneas de cuatro muy bien trabajado, que normalmente lo ha alternado entre un bloque medio bajo y un bloque medio, que el bloque medio lo trabajó mucho más contra Alemania. Mientras que no, en los otros partidos sí lo trabajó alternando el bloque entre un bloque medio bajo y un bloque medio. No era nuestra virtud tener tanto la pelota o generar desde la pelota, precisamente por lo que usted hablaba, Diego. Yo creo que dentro de la línea de cinco, dentro de la línea de doble cinco, perdón, que maneja Badía, sí hay como una especie de soledad hacia las atacantes, hacia las ofensivas. Es decir, Linda Caicedo recibe la pelota y le toca hacer mucha individualidad o maniobrar demasiado para generar ventajas.
Catalina Usme, que la hemos visto mucho más en la media punta en este mundial, mucho más por dentro, a excepción del partido contra Jamaica, le ha costado mucho. Yo creo por una situación, y es que a mi concepción, Catalina Usme es mucho más un atacante que una volante. No sé si la ve usted así. O sea, Sí, sí, tiene sí. gol, tiene asistencia, pero en metros finales. No es como Linda, no es como Lacy Santos, que sí tiene la capacidad de juntar mucho más al equipo. El problema es que Alexis Santos lo ha utilizado mucho más en derecha en este mundial, y ahí al equipo le ha costado. Creo que también debe ser por una cuestión física, ¿no? Una cuestión de labor defensiva que le puede cumplir ella dentro de digamos, dentro de esa funcionalidad defensiva que plantea el profe Abadía en ese bloque. Y hay que decir una cosita rápida de Lacy Santos, es que Lacy Santos todo este año estuvo lesionada, tuvo una lesión dura y solo hasta semanas antes de empezar el Mundial ya estaba como recuperada al 100%. Sí, y yo creo que ahí ha estado un poco el fallo dentro de la parte ofensiva, porque si bien se han ganado los partidos, es decir, se ganó contra Corea, se ganó contra Alemania, se ganó también a último minuto, y bueno, contra Marruecos se perdió y contra Jamaica se ganó. Pero no sé si le da a usted la sensación de que le toca recurrir mucho a la inventiva, a la calidad individual de las jugadoras que están en ofensiva para poder ser resolutivas en los partidos, sobre todo en la fase ofensiva. Porque en muchas Sí. ocasiones no se ve un bloque ofensivo junto, sobre todo. El equipo no viaja junto con pelota. Uno en muchas ocasiones, sobre todo desde la línea defensiva, sobre todo las centrales, cuando intentan sacar la pelota, jugar mucho balón en largo. El problema es que no lo juega muchas veces en largo con Mayra Ramírez, que es la que suele imponerse físicamente, sobre todo por su fisionomía, sino que se imponen más que todo por segundas jugadas que por duelos ganados, ¿no? Entonces yo creo que ahí está un poco el fallo, porque esta selección no acobija muy bien al talento que tiene arriba, que es mucho. Linda Caicedo, Mayra Ramírez, Catalina Usme, Lacy Santos. Cuatro jugadores en la ofensiva, juntándolas, yo creo que, y acobijándolas mejor, es decir, que la lateral sea una opción de pase, por ejemplo, para Lacy Santos o para Lita Caicedo, o una lateral que pueda romper mucho más constante a la espalda de los extremos. Ya, tiene que haber muchas más alternativas, de las cuales de momento no se le ha, y yo creo que es de lo que más se le ha criticado a Badía en su proceso en la selección. Digamos que ella ya lo comentábamos previamente, y es que Mayra Ramírez, las jugadas que ella tiene y que ella puede, sus intervenciones suelen estar muy aisladas de sus otras compañeras. Entonces suelen ser aisladas, que suelen ser jugadas que por ahí se impone, pero ya obviamente el físico en jugadas que ya está mermada físicamente no encuentra una salida, un apoyo de alguna de sus compañeras, ya sea una lateral, una volante que pueda venir a apoyarla o alguna de las tres que pueden gestar. Entonces, ha tenido un buen mundial Mayra Ramírez, pero sí hay algunas veces en algunas intervenciones suyas en las que se ve aislada. En cuanto a lo que usted decía sobre la inspiración individual, que el equipo para atacar depende mucho de la inspiración individual, se vio mucho contra Marruecos. Contra Marruecos tuvo que asumir el peso del partido, porque Marruecos esperó más para contragolpear y lo hizo bastante bien. Y ahí se vio muy, muy alejado el equipo del entre líneas. Y las centrales tenían que apuntar mucho hacia receptores intermedios o alejados, ya no cercanos, que podían ser Bedoya o Montoya, sino que ya tenía que lanzar sobre algunos receptores intermedios y alejados. Entonces sí creo que depende muchísimo de la inspiración, y creo que ha fallado mucho Abadía en colocar a Linda Caicedo por el sector derecho y no por el sector izquierdo, porque creo que en el sector izquierdo tiene la facilidad o la posibilidad de salir tanto por fuera para disparar, por dentro, tanto por fuera Perfil como cambiado. para... Exacto. Y eso es lo que le permite el perfil cambiado, incluso ir para adentro para conectar con alguna de sus compañeras, y es ahí donde ha brillado en el Real Madrid. Entonces creo que Abadía tiene
ya lo hizo contra Jamaica, pero sí tiene que en el próximo partido contra Inglaterra, si quiere que Linda sea más influyente y pueda tener situaciones mucho más en ventaja y con mejor contexto, creo que tiene que ponerla en ese sector, en el sector izquierdo. Sí, es que, por ejemplo, yo creo que no hemos visto una buena versión de las talentosas de la selección aún en este mundial. Sí. O sea, Lacy Santos me parece a mí que fue la que mejor, por ejemplo, interpretó el partido contra Alemania. Yo en la cuenta de Twitter, cuando estaba cubriendo ese partido, dije que el partido estaba muy mal planteado por parte de Colombia en ese partido, porque lo estaba planteando desde una cuestión muy física. El bloque estaba, digamos, que un bloque medio bajo. Las inclusive en algunas ocasiones ya el bloque estaba totalmente bajo porque empezó Alemania a impulsar mucho en algunas ocasiones, pero lo planteó entre un bloque medio bajo y un bloque medio. Digamos que en algunos aspectos fue inteligente porque no presionaba, pero sí era fuerte dentro de su bloque y tampoco Alemania tuvo la inventiva para lograr descifrar cómo dañar la basculación o romper en profundidad espalda de esa línea defensiva. Pero sí que le costaba mucho al equipo sostener la pelota. Entonces se atacaba muy poco. Lo que se atacaba le tocaba mucho a las jugadoras mirar cómo se inventaban y poder driblar uno o dos jugadoras para poder hacer daño. Y Lacy Santos fue la única que entró y empezó a tocar y a juntar un poco al equipo. Jugar de primera, jugar a uno o dos toques, moverse, tener mucha movilidad, que eso es lo que le cuesta también mucho a esta selección, tener movilidad en la ofensiva para ser más fluido. Y Lacy Santos interpretó eso. Catalina Dusme le costó muchísimo. Uno, porque claro, el bloque estaba medio bajo, o un bloque medio. Catalina Dusme estaba en ese sector y Mayra Ramírez delante de ella. Catalina Dusme le tocaba retroceder a veces su posición para hacer opción de pase, pero siempre a espalda de la portería rival. Y no tenía. Al recibir la pelota, no tenía con quién tocarse, un volante 5 llegaba desde esa zona. Si directamente Linda Caicedo rompían en velocidad, era simplemente Mayra Ramírez la que en algunas ocasiones, eso ha hecho mucho, es retroceder o explotar de un desmarque de ruptura dentro de la parte central hacia las bandas. De hecho, si usted ve el mapa de calor de Mayra Ramírez contra Marruecos, casi todo el mapa de calor, aquí lo vamos a estar poniendo, es por el sector derecho. Es el mapa de calor fuerte de Mayra Ramírez en todo el partido contra Marruecos. Fue la única que mediante desmarques o conducciones, mediante su potencia, lograba algo de inquietar al bloque de Marruecos. Pero nunca fue dentro del, digamos que los carriles interiores, sino siempre por las bandas, donde esas bandas deberían ser más para jugadores como Linda Caicedo, como las laterales que fueran, deberían ser las que profundicen cuando usted tiene tanto talento con pelota a pie. Y a Mayra Ramírez le ha tocado ser, por eso es que ha sido tan destacada también. Es que se impone físicamente, también lo mencionamos en algún tuit, en un toque, y es la forma en que ella adecua el cuerpo para esconder la pelota y directamente conducir y potenciar esa conducción al espacio o con pelota a pie. Pero sí que le ha costado mucho esta selección y, digámoslo, juntar al talento para desequilibrar un poco. Y vea que contra Jamaica, yo sí siento que Mayra perdió bastante con la central Chantel, que lo resalté bastante, porque creo que si bien exigía bastante, porque exige bastante Mayra Ramírez desde la potencia física que tiene y desde cómo sabe ubicar su cuerpo, sí creo que le costó ese partido un poco más y por ahí perdió un poco más de duelos. Y no sé si ya pensando en Inglaterra y pensando lo que pasó con Alemania, va a ser más o menos lo que se va a plantear el partido, porque seguramente Inglaterra llevará el peso del partido, y con lo que hemos visto de Inglaterra es un equipo bastante vertical y bastante físico, porque los equipos europeos, por lo menos en salvo España, que sí veo un poco más que prioriza la cuestión técnica, los otros equipos europeos son un poco más físicos y más rápidos. Entonces sí creo que cada día tiene que pensar en lo que le funcionó en Alemania y lo que falló en Alemania. Que creo que ese partido
Además, vea este dato, esto lo encontré en Win Sport, y es que Mayra Ramírez intentó 29 regates en la fase de grupos de la Copa Mundial de 2023. Es el registro más alto entre todas las jugadoras, pero además completó solo 10 de ellos, 10 regates de los 29 posibles, es decir, tiene un acierto del 34,5%. Entonces, ahí vemos ya un problema. Nuestra Exacto. delantera o centro es la que mayor regates hace. No es Linda Caicedo, no es Lacy Santos o Catalina Usme, que son las que, digamos, dentro de esa Deberían. línea de tres de atacantes, deberían ser un poco las más desequilibrantes y Mayra más la finalizadora. Sino que es nuestra nueve de ese carril central, la que mayores regates ha intentado, pero además de eso, la que tiene el porcentaje más bajo de aciertos, ¿no? Entonces le estamos dando el peso, primero, a una jugadora que sí puede intentar ese tipo de registros por su potencia físico, pero que no tampoco tiene el acierto para desequilibrar o generar efectividad dentro de esos regates que ella intenta. Entonces no le estamos dando el peso que debería tener Mayra Ramírez dentro del área, o al menos luchando o fijando centrales rivales para que los otros volantes de la línea de atrás puedan aprovechar esos espacios que ella pueda ir generando, porque Mayra tiene mucha movilidad, sea en espacios cortos o en espacios largos, ¿no? Digamos que son movimientos de ruptura distintos, obviamente, porque unos son más cortos con espacios reducidos y otros más largos por el espacio que se genera o el espacio que hay, pero movimientos hace. El problema es cuando ella haga ese tipo de movimientos, cuando ella arrase algún tipo de marca, ¿quién va a ocupar ese espacio que ella liberó en esa zona? Y es ahí donde le ha faltado a Colombia generar cositas. Y con eso no estamos diciendo que tenga que tener la pelota 70%, 58%, no. Es tener, así como se está teniendo un equilibrio entre la parte defensiva, de la fase defensiva, el equipo está haciendo un trabajo muy bueno, tiene que haber una complementariedad dentro de la parte ofensiva, la fase ofensiva. Porque en la fase ofensiva es donde usted tiene a las talentosas y tiene que acobijarlas de la mejor manera. Entonces, si se va a jugar a un bloque medio con transiciones, porque ni siquiera el equipo es que constantemente haga pressing, sino que presiona en algunas zonas del campo, pero si se va a hacer una zona media para intentar aprovechar las transiciones en algunos sectores, se tiene que aprovechar de la mejor manera esas transiciones, ocupación de espacios, superioridad posicional. Frente a la superioridad numérica que se pueda generar en la parte defensiva del rival. Y es que pensando en los goles no vienen por acciones colectivas, sino por Individuales. destellos individuales o por penales, porque pasó un penal. Entonces, en ese sentido, sí se está evidenciando lo que por ahí estamos analizando nosotros. Y otra cosa sobre Mayra, y es que obviamente Mayra, por esos movimientos y porque a veces yo la veo también alejada un poco del área, es que ella no termina de enchufar un gol y de tener opciones claras, más allá de que con Marruecos por ahí tuvo un par, pero tampoco es que Mayra Ramírez esté cerca del gol, por así decirlo, porque pues yo la siento un poco alejada de la zona de gol, Porque en ese sentido. le toca hacer otras funciones previo a jugadas de gol, digamos, los que tenga la selección. Es que, digamos, por ejemplo, si se pone a ver el posicionamiento medio de la selección, vamos a estar colocando ahí las imágenes, el equipo alterna mucho. En eso sí, digamos que se le ha categorizado de como camaleónico, pero yo diría camaleónico por la forma en que, o en las diferentes alturas en las que ha defendido. No porque pueda un partido defender en el área y en el otro hacer el mejor partido con pelota, Sí. no. Eso no hay en esa selección. Pero sí que tiene mucha versatilidad en las alturas que defiende o en las alturas en las que coloca el bloque para defender. Contra Corea, digamos que estuvo en un bloque medio, pero mucho más activo en ofensiva, digamos, mucho más suelto, intentando cosas o arriesgando mucho más desde el pase o la jugada. Alemania, contra Alemania, mucho más cauteloso, mucho trabajo, mucho más laborioso, mucho más físico. Contra Marruecos, después del gol, intentó tener pelota, generar, digamos, desde el pase o desde la inventiva o la imaginación de las talentosas, pero le costó aún así porque tiene que, digamos que, buscar mucho desde la individualidad o la inventiva de la futbolista, de la inspiración que tenga las talentosas en el momento.
Vea, contra Marruecos tuvimos el 60%, 62% y 58% de posesión, primer tiempo y segundo tiempo. O sea, tuvimos más la pelota, pero no tuvimos efectividad. Por ejemplo, en el primer tiempo que tuvimos más la pelota, ningún tiro a puerta, cuatro de Marruecos. El equipo se vio muy partido en transición defensiva. Le costó mucho porque nos cuesta construir mucho desde el fondo, desde salida de la pelota, Sí. desde los centrales. Y en el segundo tiempo, bueno, ya hubo dos tiros a puerta de Marruecos y tres de Colombia tan solo en el segundo tiempo. Es decir, Marruecos con menos posesión tuvo más aproximación que nosotros. Tuvo el doble de aproximaciones y tiros de puerta Marruecos que nosotros sin tener la pelota. Y ya tocando o haciendo una apreciación sobre la cuestión de ofensiva que ya toca Sebastián, a mí me parece muy buen mundial. A mí ayer el partido de Daniel Arias me pareció bastante, bastante buena. Ha sido una jugadora que por ahí yo en la liga femenina la he criticado un poco, pero por el mundial, tanto de ella como de Carabalí, está siendo No, bastante, bastante bueno. las dos centrales han hecho un buen trabajo. Yo lo único que criticaría es en algunas fases de despeje en ciertas acciones, o cuando le toca a ella ir a cubrir la espalda de las laterales, cuando se le atacan la espalda de los laterales, y es ser más serenas en algunas situaciones, Sí. porque despejan por despejar hacia la línea lateral. Y pues ahí le estás dando mucha más terreno al rival para que se empiece a posicionar en ataque posicional, en el terreno propio. Entonces hay que ser mucho más serenos y si hay la opción de reventarla otra vez arriba, si no se quiere complicar en agarrar la pelota y construir, la quiere reventar arriba para que o alguna de las de arriba ganen o en segunda jugada o en duelo directo, que lo haga hacia el área rival. Porque en algunas ocasiones, y eso pasa mucho en Alemania, que despejaban, no se complicaban, pero despejaban directamente hacia la lateral sin tener marca encima. Uno entiende eso cuando hay una marca encima presionando, buscando el error. Uno dice, bueno, listo, no se va a complicar y la va a reventar a la lateral. Pero en algunas acciones sí despejaban directamente a la lateral sin tener una marca y pues eso da terreno al rival y sobre todo pues ya le estás dando la posesión en un saque de banda. Pero de resto yo Y creo que han hecho aquí, un trabajo muy bueno. justamente eso era lo que yo le criticaba, y hay un tweet por ahí de la final de la liga entre Santa Fe y América que yo le criticaba a Daniel Arias, porque yo creo que es una central que tiene, técnicamente no es mala, es buena, tiene recursos, y yo creo que ya tiene situaciones en las que puede resolver mucho mejor que algunas veces que resolvía, como usted lo está diciendo, despejando mal o sacando a la lateral porque no se nubla un poco en esas situaciones, pero tiene la condición técnica para resolver ciertas situaciones de mejor manera. Entonces, era una de las cosas que yo le criticaba a Daniela en la liga Pero vea que femenina que pasó. eso ha pasado o eso lo hizo en las dos centrales. No sé si de pronto sea una instrucción del técnico, ¿no? Puede Ya, ser también. sí. Como decirle, no se Sí. complique y revienta la lateral. Porque yo lo he visto en las dos centrales. O sea, el programa y Carabalí fue de las mejores en el partido contra Alemania. Yo creo que el partido, digamos que más de más esfuerzo defensivo que tuvo Colombia fue ese y ella estuvo muy pendiente en ese sentido, pero sí había acciones en las que uno decía, bueno, revienta la arriba o toque, empieza a tocar con su línea defensiva, con su otra central, con el lateral y no se apresure, tenga un poco más la pelota, que eso es lo que le faltó un poquito también a Colombia contra Alemania. Pero sí lo he visto ese tipo de acciones en los dos centrales, no solo en Arias, sino también en Carabalí la he visto mucho. De pronto sea una petición del técnico, uno nunca sabe. Sí, porque Hablemos un de poco de lo que pronto. pueda pasar contra el partido de Inglaterra. ¿Cómo ve usted que se pueda desarrollar ese partido? ¿Cuáles van a ser las claves? ¿Va a ser un partido similar como el que pasó contra Alemania o van a haber cosas distintas? Hay que decir que todos le tenemos ganas a Inglaterra por lo que ya pasa en el Mundial de masculino. Yo creo que va a ser un poco parecido a lo de
a lo de Alemania, pero sí creo que pronto a Inglaterra no vea mal darle un poco más ¿De pelota? de soltar, sí, darle un poco más de pelota A a Colombia. Colombia, porque sí creo que puede hacer mucho más daño en velocidad y jugando un poco más directo y vertical que Alemania, porque creo que tienen jugadores un poco más veloces y que al espacio sí pueden hacer bastante daño, aunque tienen a una jugadora que se va a perder, que es Lauren James, la hermana de Reece James, que tiene una pegada muy buena, igual que el hermano, la verdad, le pegan bastante bien. Y esa sí es una baja importante porque es una de las jugadoras creativas de Inglaterra. Entonces, creo que lo veo un poco parecido a lo de Alemania, pero sí dejando a Inglaterra un poco soltando a las, dejando un poco de pelota a Colombia. Y creo que lo que hagan o como se impongan las laterales, creo que va a estar un poco el partido porque creo que va a utilizar mucho el juego de banda y es una selección que utiliza mucho los costados para atacar Inglaterra. La lateral de Manuela Vanegas ya creo que volverá, ¿cierto? La Sí, ya titularidad. volverá. Sí, la titularidad. Yo pienso lo mismo. Yo creo que va a ser un partido muy difícil. De hecho, ellas mismas lo han dicho. Va a ser un partido muy físico. Porque los partidos, sobre todo con equipos de cultura inglesa, por ejemplo, usted ve a Holanda y Holanda sí es mucho más técnica. Sí, muchas ¿No? técnicas. Digamos que maneja juego de posición, salida desde el fondo, triangulaciones, en eso sí se ve mucho en Holanda. Pero en Y en equipos como España Alemania y también. como Inglaterra, sí se ve mucho trabajo físico porque pues, obviamente es una de las virtudes que tienen las jugadoras. Entonces hay que explotar eso, obviamente, y los técnicos lo hacen. Yo creo que lo importante va a ser en cómo va a gestionar la pelota, la poca que... La intención que vayan a tenerlo con la pelota es cómo va a juntar al equipo un poco para que el tiempo que lo tengan sea efectivo el equipo. ¿Sí? Que no se parta. Que si la lateral va a profundizar, que ojalá lo hagan porque muy poco salen a la ofensiva, pero que si Sería lo bueno hacen. colocar el mapa de calor de las dos laterales cuando hablamos de las laterales para Sí, decir eso aquí lo porque vamos a son. estar colocando. Del mapa de calor de tanto de Vanegas como la lateral derecha. Yo daría continuidad al Catalina Usme por derecha. Creo que es donde mejor se pueda sentir y darle más prioridad a ese carril central a Lacy Santos. Sí, Con eso. pelota. Yo entendería que se mandaría a Lacy Santos al sector derecho. Una cuestión física de pronto que pueda ya cumplir mejor en ese tipo de rol defensivo, ¿no? En eso sí lo entendería, pero con pelota sí creo que tendría que haber un poquito más de soltura y sobre todo de movilidad para que no sea Mayra Ramírez la que tenga que sí o sí hacer el esfuerzo de desgastar la línea defensiva rival, porque es que le toca hacer mucho trabajo Eso a sí. Mayra Ramírez, le toca casi que multiplicarse para romper por la izquierda, romper por derecha. Venir aquí y luchar la pelota, presionando también lo hace bastante, pero va muy sola, no acompaña el bloque. Entonces, es un desgaste que no tiene sentido. No, y sería bueno colocar cuántos metros ha Sí, hay recorrido que buscar Mayra Ramírez en el ese Mundial, dato. porque. Si yo le preguntara a usted y para ir cerrando, una palabra, una frase con la que pudiera describir la participación de Colombia en este mundial, ¿cuál sería? Yo creo que sería eficaz. Ha sido eficaz cuando ha tenido que ser eficaz y ha sido eficaz defendiendo cuando ha tenido que hacerlo. Entonces creo que ha mostrado efectividad. Por ahí, no sé, sí creo que le ha faltado mucho más de creación y de crear ocasiones de gol, pero las que ha tenido las importantes las ha marcado. Es que yo creo que ha sido eficaz en lo que dicen muchos es donde se ganan los partidos y es en las áreas. Las áreas. Porque, por ejemplo, defensivamente el equipo, ya lo hemos dicho, trabaja muy bien, pero tiene conceptos muy buenos. Por ejemplo, sobre todo las laterales, no esperan normalmente cuando son
centros cruzados, no tanto de lateral, sino cruzados. Normalmente Cruzados. esos centros cruzados o van a la espalda de la primer central y el atacante ataca a la espalda de esa primer central Falta, sí. o a la espalda del lateral, en ese segundo palo. Y en eso, Manuela Vanegas es buenísima en ese tipo de lecturas, pero buenísima. O sea, ataca la pelota. No espera que le ganen la posición, sino que guarda, siempre tiene la referencia del rival ahí, cerquita. Y temporiza cuando tiene que atacar o cuando tiene que marcar o incomodar al rival, ¿no? Ese tipo de duelo se ve mucho en las áreas. Y en Sí. eso es buenísimo, y sobre todo, aunque no se ha visto tanto porque normalmente se ataca a Colombia por el otro sector, por el sector derecho, y se ha trabajado mucho en ese tema del centro lateral, pero para mí Vanegas y las centrales han estado impecables en ese sentido. ¿Y Y cuál sería en su ofensiva han palabra? estado efectivas también en cuanto a los tiros que han tenido. O sea, sí, es verdad que también han finalizado algunas transiciones muy mal en cuanto a decisiones. Catalina Osma no ha estado muy fina en ese sentido tampoco, pero las que han tenido para ganar lo han hecho. Sí, que es para Sea por ganar, trabajo las que son para ganar. individual, sea por error de rival, lo que sea, pero el fútbol es un deporte de acierto y de errores, ¿no? Y en eso ha tenido los aciertos defensivos y los errores defensivos rivales los ha cobrado. O sea, capitalizado, sí. ¿Y su palabra cuál sería? Yo me sumo al suyo, eficaz. Es que ha sido muy ¿Eficaz? eficaz en ese sentido. O sea, las que ha tenido atacando, las ha mandado a guardar. Tampoco es un equipo que produzca mucho, ¿no? En ofensiva, Mucho, o sea, sí. no es un equipo que ahogue, que empiece a presionar, que no es un equipo de esos. Pero las que ha tenido, obviamente, se suma a la inspiración individual de la jugadora. Y ahí, en ese tipo de acciones centrales, las jugadoras han sido eficaces, digámoslo así. Linda Caicedo con Corea, ¿no? Sí. Contra Alemania, las que Contra Alemania. tuvimos. Catalina Usme contra Jamaica. Jamaica. Porque esa fue De la hecho, única que se tuvo realmente, fue esa de Catalina. y que si usted se pone a ver, es una jugada que se puede trabajar, pero que no se ha visto en esa selección. No sé si me hago entender. Sí, O sea, sí, sí, sí. se juntó en un sector para atacar el otro, Para lanzar en un el cambio de otro. sector buenísimo. Que eso es lo que yo le hablaba. Bueno, que eso no es un centro, sino es más como un cambio de orientación, ¿no? Cambio de Cambio de orientación, orientación sí. a espalda de lateral rival. Pero que no son acciones que se trabajen o que se vean muy seguido en esa selección, de juntar en un sector para atacar el otro con cambio de Para traer orientación otro. o para romper con cambios de orientación la basculación del rival. No se ve mucho eso. Normalmente tratan de como que Linda Caicedo tenga espacios para poder regatear, o al menos en 1-1, o así sean 2-1, que tenga inventiva y se las baile, pero no es un equipo que produzca demasiado en la parte ofensiva. Y en la parte defensiva, si es que yo no tengo quejas, el equipo es buenísimo, tanto de la línea defensiva de defensas como las dos volantes. Y obviamente ya se van sumando los dos Las extremas para hacer el doble cuatro, la doble línea de cuatro. Pero me parece que defensivamente el equipo trabaja como un relojito. ¿Y cuál es su marcador ahí? ¿O cuál es su ¿O vamos con cuál cree que pronósticos? será? Sí. Yo me voy con un 1-0, ganando Colombia. Ay, Dios mío. Yo me voy con un 1-0. Yo voy a ir, yo creo caer un 0-0 y ¿Para nos vamos a ir a penales? penales. Sí, y ahí yo no sé qué decir. Bueno, No sé qué gente, decir ahí. ahí está nuestro análisis. En A Un Toque, suscríbanse. Síganos en Twitter como arroba A Un Toque raya el piso co. En TikTok estamos como Diego. Ahí, arroba a punto un toque. A, ¿qué? A punto un toque. Un toque. A punto un toque en TikTok. En Instagram igual nos pueden estar buscando. Y en Twitch vamos a volver. Vamos a volver Sí. después. Ahorita estamos mirando cómo organizamos bien las cositas para volver.
Pero bueno, ahí estaba nuestro análisis, un poco fuera de lo políticamente correcto que se ha hablado dentro de las redes y dentro del periodismo. O sea, en lo personal, a Porque se mí. ha elogiado mucho, se ha elogiado mucho y Sí, no, sí, sí. tampoco. No, no, no ha habido mucha crítica, la verdad, de esa selección en el Mundial en cuanto al juego. Porque se ha alabado es el resultado, ¿no? Y se entiende un poco porque ha habido, o sea, existe ese folclore de tener a la selección en el Mundial. Pero tiene que también haber la crítica en camino al juego porque dicen que jugando bien es como se acerca mucho más al resultado y no se está tanto a la deriva. No lo digo yo, Palabra, lo no, dicen una los frase. expertos. Pero sí, tiene que haber más crítica, sobre todo si se quiere profesionalizar el fútbol femenino. Tiene que haber más crítica en cuanto a juego, conceptos de juego y toda la cosa porque Y si talento se hay. quiere crecer. Exacto. Porque talento hay y de sobra. O sea, muchísimo. Pero tiene que haber la crítica, obviamente, desde el juego y cómo está jugando el equipo, cómo se está planteando los partidos, si se está explotando el talento realmente que tenemos o no se está explotando. Entonces, ahí tienen nuestro Porque análisis. quiere decir que ahí vienen dos generaciones que ya jugaron un mundial, llegaron cuartos de mundial sub-20 y a una final de 17, entonces por el bien hay que criticar también. Sí, hay que hacer, como dicen, el equilibrio de la celebración y la crítica para mejorar errores, porque sí que hay errores en la selección de mayores y hay que mejorarlos en cuanto a juego. Resultados hay, sí, pero eso no significa siempre que se estén haciendo bien las cosas dentro del terreno de juego. Entonces, gente, ahí los dejamos. Suscríbanse, denle like al video, compartir también. Y nos vemos en un próximo videito. Vamos a estar, yo creo que haciendo después un análisis post partido con el partido de Inglaterra.